estamos listos y preparados con usted, padre. Claro que sí. Vámonos con nuestro tema. Hoy quiero compartir con ustedes un breve tema que es motivo de conflicto muchas veces en la casa y en todos lados, la obediencia. Nos cuesta trabajo obedecer, sí. O no nos gusta que nos manden, no nos gusta que nos digan las cosas o que a otra razón o que alguien esté sobre encima sobre mí. Pero somos medios ilógicos o medios raros porque obedecemos también. Obedecemos a las máquinas. Otra, para llegar aquí tuvimos que obedecer una máquina, un semáforo. Claro. Y varias máquinas que obedecemos. Estos medios que están aquí, posible que hacen esto, si no están haciendo como debe ser, no funciona. ¿Por qué pasa esa realidad? No obedecemos y sí obedecemos. Cuando estamos convencidos de que aquello que me piden es para mi bien o para el bien común, no me cuesta trabajo obedecer. Pero cuando yo no estoy convencido que aquello me va a traer un bien, es cuando me cuesta mi trabajo obedecer. Por eso es escoger entre bien y el mal, por dónde voy, por dónde quiero caminar. Decir, los jóvenes muchas veces nos quejamos de que no obedecen. Sí obedecen, cuando buscan o ven que están bien las cosas. Por ejemplo, un joven, de esos que llamamos jóvenes rebeldes, ¿obedecen a quién? Pues van a una tienda donde venden todo este tipo de cosas que ellos utilizan. Están obedeciendo porque dicen, peínate así, se peinan. Ponte esta camisa, se la ponen. Ponte estos tenis, se lo ponen. Ponte aquello, se lo ponen. Están obedeciendo. El joven está convencido de que eso es un bien para él. Por eso, cuando yo estoy convencido de que aquello que me piden es para mí un bien, no va a costar trabajo obedecer. Por eso, ¿qué tenemos que hacer con aquellas personas que a veces les cuesta o nos cuesta trabajo obedecer? Primero, hacerle convencer que es para un bien personal y para el bien común. Hoy, desgraciadamente, estamos mucho acostumbrados al bien personal, que me traiga a mí muy bien, pero poco busco el bien común, el de los demás. Nos falta, de repente, tener un poquito de empatía y saber que podemos lastimar a veces con la falta de obediencia a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros maestros. En fin, lamentablemente estamos en una época donde aparentemente la independencia de mente, la independencia de actuar, nos ha rebasado, porque entonces ya se convirtió en una rebeldía, ya se convirtió en una falta de disciplina y en una falta de valores, porque lamentablemente por esa falta de obediencia estamos en una crisis, así lo veo y lo veo todos, sí, los días, de valores, ¿no, padre? Es que, de hecho, se ha manejado mucho la información, es que tú eres libre, tú eres libre, tú eres libre, tú eres libre, tú haces lo que tú quieras. Siempre hemos sido libres, porque desde que comienza el principio de tiempos, dijeron por ahí, Dios nos dio ese libre albedrío, ¿verdad? Exactamente, somos libres. Pero esa libertad nos va a ayudar a entender que busca un bien para mí. Por ejemplo, estamos parados en los semáforos ahorita. Soy libre, yo si quiero arranco en el carro. Claro. Pero yo sé que me va a limitar, no, que también me va a traer un bien después. Pero vas a crear una multa. Exactamente, o un accidente. Un accidente. Entonces, por eso, tengo que estar convencido yo que esa norma o esa indicación me trae un bien a mí y el bien para los demás. Pero esto es una formación desde chico, desde, claro, bebés. Claro. O sea, el bebé a la hora que nace... O sea, también tiene su rutina y obedecen, o sea, todo depende de los padres de familia. Es lo que dice Salvador, la crisis que vivimos es, la falta de la obediencia es porque faltan valores. Valores, así es. Y dejar a un lado, eso es que yo soy libre, sí eres libre, pero también tienes tus límites. Hay ciertas cosas y compromisos que de repente tomamos en la vida, ya sea de pareja, ya sea como padre, como hijo, que implica ciertas responsabilidades. Eres libre hasta donde no afectes a un tercero. El bien común, exactamente, porque soy libre, pero estoy afectando el bien común. Por eso son las cuestiones que tenemos que analizar un poquito en la obediencia. A lo mejor es un término que poco se habla, poco se dice, porque está muy conflictuado, porque no obedecen. Pero convenzámonos de que el obedecer siempre trae un beneficio. Y siempre vamos a estar abajo de alguien, nos guste o no nos guste. Exactamente. Siempre va a haber alguien, nadie puede decir... Yo tengo la libertad de lo que yo quiero. Todo. No, porque siempre hay alguien a quien obedecer. Es lo que sucede con nuestros hijos, padre, también, la obediencia, el obedecer. Hay hijos que en ocasiones dicen, estoy cansado de vivir en esta casa, tengo que obedecer, quiero que hacer las reglas, en fin. Pues claro que las tienes que hacer y tienes que obedecer.
Si no quieres obedecer, entonces te vas a tener que ir de la casa. Claro, claro. Porque pues aquí hay reglas, tiene que haber disciplina y te están manteniendo también en un momento dado. Y es una formación, que es bien importantísima, porque si no tenemos formación, no servimos para nada. O sea, si no conocemos ciertas reglas que de alguna manera nos van a hacer unos personas, ciudadanos o como usted le quiera llamar, funcionales, ¿verdad? Porque de repente ya cuando nomás obedecemos lo que nos conviene, ¿verdad? Así me dicen, vete a comer, pues obedezco. Ah, pero sí. Si me dicen, vete a barrer tu cuarto, no lo obedezco. Entonces, abusados con esa parte. Ahora, cuando esos muchachos se van con los roomies famosos que se van, también hay reglas ahí. Sí. Claro. Adivina el refrigerador en tres hasta partes. Más reglas. Exactamente. Esta parte común, esta parte privada. Es lo que a veces dice uno... Incoherente, ¿no? De repente no hay una... quiero hacer en mi casa, voy a otro lugar donde me ponen más reglas. En mi casa puedo andar... como yo quiera, y a la hora que yo quiera, acá tienes que estar, y esto para ti, el baño tiene que estar a tales horas, te toca a ti, porque otro le toca a otra hora. Exacto. Somos la parte incongruente de los seres humanos. Así nos gusta vivir, yo creo. Exactamente, por eso, yo creo que no perdemos nada cuando sabemos obedecer, es un hábito que tenemos que hacer todos los días, desde pequeños, y en cualquier parte, en tu trabajo, en la cocina, hasta para hacer la comida, obedece uno. Tiene que poner la cantidad de las cosas, si no, no sale. Y no te enseñas a obedecer y llegas a tu casa y ahí aguas, ahí es donde vienen las broncas, porque entonces ahí hay que obedecer. Es otra historia, ¿verdad, padre? Acaba siendo bien obediente. Cuando hay amor, ¿verdad? Pero qué tal que se le baje el enamoramiento, porque enamoramiento y es cuando viene. Cuando hay amor cuando hay miedo, padre, también, ¿no? A veces puede más el miedo que el amor. Bueno. Padre, tenemos cursos, pláticas, a ver cómo está. Claro que sí, primero agradecer a Ceci, el programa de Aquí Arriba Corazones. Ayer tuvimos el famoso congreso para divorciados, 10 años, asistieron más de 800 personas. Ay, qué bueno, a este congreso. Fue una realidad muy interesante porque mucha gente que ha sufrido la separación, el divorcio, vivió una realidad, encontró una paz y una tranquilidad, que se aclararon muchas dudas que la gente tenía. La gente que me tocó platicar, que fueron muchas, se fueron felices y contentas porque se les abrió un caminito en todas las áreas de la vida. Entonces, agradecer a todas las personas que hicieron posible esta experiencia de manera Aquí Arriba Corazones. Este próximo fin de semana tenemos un taller para adolescentes. Nos gustan esos adolescentes ahí que no les gusta obedecer. No tenemos un para matrimonios. Ya preparémonos para la cuaresma. Date la oportunidad de esta cuaresma. Tener un taller, un curso espiritual que te ayude a crecer, a formarte. Mayores informes ahí en la parroquia de Nuestra Señora del Sagrario. Gracias, padre. Despedimos su sección con la bendición. Claro que sí, que el Señor esté con ustedes, que el Señor los bendiga y los proteja en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y a obedecer. Ánimo, buen día para todos. Felicidades. Gracias, padre. Gracias.